saludos cordiales y bienvenidos una vez más a este vuestro canal de dieta, de ejercicio, de entrenamiento y de todo lo que tiene que ver con el culturismo natural. Hoy, desgraciadamente, tampoco voy a hablar de la AECN y sí voy a contestar a las preguntas que me habéis mandado a nuestra redacción. La primera de ellas es de Joaquín Loaiza, que me dice: hola Chema, me gustaría que hablaras de la melatonina, si es tan útil para el descanso, y de la vitamina B3 o niacina, si esta es válida para el aumento de la congestión muscular en el entrenamiento. Muchas gracias. Bueno, pues vamos por partes, vamos con la melatonina. La melatonina es un antioxidante, ¿de acuerdo? Tiene muchas funciones y muchos beneficios. Yo aquí os he resumido los más importantes y los más, digamos, relevantes para los culturistas naturales. En cuanto a lo que me preguntas, también te voy a decir, bueno, qué cantidades son las necesarias para conseguir ese aporte, para que nos produzca, pues, digamos que facilitar el descanso antes del sueño. La cantidad para que eso se produzca son 0,3 miligramos, de acuerdo, de melatonina. Más o menos, pues, media hora antes de irte a dormir te ayudará a conciliar mejor el sueño. ¿De acuerdo? Bueno, pues la melatonina es una hormona que está en la glándula pineal. ¿De acuerdo? Como he dicho, es un potente antioxidante que ayuda a proteger a las células de los famosos radicales libres. También la melatonina tiene propiedades analgésicas y se usa bastante para mitigar los dolores de cabeza, las cefaleas. También promueve la salud de la glándula timo, que muchos pues sí conoceréis lo que es esta glándula, que es un componente muy importante del sistema inmune. Y que, bueno, pues con los años pues se va deteriorando cada vez más. Esta sustancia, la melatonina, retrasa el envejecimiento. Por eso también se está utilizando en muchas terapias anti-envejecimiento. También mejora situaciones de estrés, de ansia, lo que se conoce como el ansia viva. Pues ya sabes, la melatonina también te ayuda en esos aspectos. ¿Dónde podemos encontrar esta sustancia? Pues principalmente en las nueces, en las cerezas, en las uvas y en el cacao. Así que esto en cuanto a la melatonina. En cuanto a la vitamina B3, que me haces una pregunta muy específica, si realmente funciona para el congestionamiento muscular durante el entrenamiento. Bueno, pues no. No, no hay evidencia científica que lo demuestre. Te hablo, ya puedo hablar de dos libros en cuanto a suplementos dietéticos, el que siempre os he hablado de él, de Frédéric Delavie y Michael Gandil, y este último de ayudas ergogénicas, que es más reciente, con lo cual la bibliografía también lo es, del doctor Juan Carlos González González, que también os he resumido un poquito las funciones para que tengáis claras las mismas en cuanto a los beneficios para el culturista natural. Esta vitamina participa en todos los procesos de energía celular y respiración. También participa en el metabolismo de los hidratos de carbono y la síntesis de los lípidos o las grasas. Su déficit provoca fatiga, prurito. Ahora me dirás, ¿qué es eso de prurito? Pues búscalo, búscalo, así aprenderás algo nuevo. Prurito. Úlceras bucales, diarrea, pérdida del control muscular,
pero no indica nada en cuanto al congestionamiento muscular durante el entrenamiento. Así que no os lo creáis. Ya os he dicho muchas veces que muchos suplementos están ahí única y exclusivamente para rascarnos el bolsillo. Así que tened cuidado con esas cosas. La vitamina B3, ¿dónde la encontramos? Pues en el hígado, en el pollo, en el pescado y las legumbres principalmente. Bueno, pues esta ha sido la respuesta, o las respuestas. Querido Joaquín, muchas gracias por tu pregunta y espero que sigas haciendo más. Bueno, Jordi Climent, nuestro amigo de Menorca, que ahora estaréis allí de maravilla, las playetas allí, madre mía, mi vida, qué playas tenéis. Bueno, me dice, hola Chema, ¿qué opinas de la dieta? Uy, de la dieta, estoy yo también bueno. Repetimos, rebobinamos. Hola Chema, ¿qué opinas de la dieta cetogénica? ¿Y cómo hacerla correcta? Saludos y gracias. Bueno, pues la dieta cetogénica, resumiendo, para aquel que no sepa lo que es una dieta que suelen hacer los culturistas de competición cuando van a un campeonato para definir lo máximo y llegan a reducir casi casi los hidratos de carbono a cero para llegar a lo que se llama el estado cetogénico, donde entran en funcionamiento las cetonas por bajar tanto los hidratos. Pero bueno, eso sería también muy largo de explicar y así, bueno, pues os lo resumo un poquito para que lo entendáis. Entonces, yo no soy partidario de hacer esas dietas. Ya os he explicado muchas veces que lo primero de todo es la salud y debemos entrenar para y por la salud. Debemos comer para lo mismo, por y para la salud. Y esta dieta, pues, como es una dieta que lleva al extremo al cuerpo humano, no es saludable. Así que yo aquí no la voy a recomendar. No la voy a recomendar. Los hidratos de carbono son necesarios para el organismo. La clave está en no excederse, en saber qué cantidad de hidratos de carbono necesitamos para llenar nuestros depósitos de glucógeno y ya está. Y ya está. ¿Se puede conseguir una definición extrema sin llegar a la cetosis? Sí, haciendo las cosas bien. Yo ya os he puesto varios vídeos en los cuales pues he llegado a grandes definiciones y lo he hecho sin llegar a la cetosis. Así que por ahí es donde tenéis que trabajar, llegar a ese equilibrio de, bueno, pues usar solamente los hidratos de carbono necesarios para el organismo y, bueno, pues a partir de ahí saber, digamos, utilizar las grasas como fuente de energía. Ahí está la clave. Bueno, bien, siguiente. Nuestro amigo de Argentina, Matías Capdevilla, que me dice... Capdevilla, perdón, me he confundido, Matías. Hola Chema, no recuerdo haber visto un vídeo tuyo hablando sobre el consumo del café. ¡Ay amigo! Ahí te doy la razón. Cafeína, entre paréntesis. Para favorecer o acelerar, según he leído, el metabolismo de los ácidos grasos. ¿Podrías informarme al respecto, si esto es así? ¿Cantidad, momento de consumo, etcétera, etcétera? Muchas gracias de antemano por tu respuesta. Bueno, pues nada, vamos a ver. Aquí también he cogido las referencias bibliográficas que aparecen en este libro, porque es lo último de lo último y todo está reflejado científicamente. Entonces, según estas últimas referencias, la cafeína estimula el sistema nervioso central, liberando adrenalina y aumentando la actividad cardíaca. Con esto hay que tener mucho cuidado porque el corazón hay que cuidarlo. Efectivamente, favorece la lipólisis. Muchos preguntaréis qué es la lipólisis. Pues ir al diccionario y buscarlo. Que esto también debe ser un programa divulgativo y también que os ayude a, bueno, pues manejar ciertas palabras. Aumenta la diuresis, también. La secreción gástrica y la resistencia.
Esto es en cuanto a los factores, digamos, que son beneficiosos para los deportistas. Pero, tiene varios efectos negativos, que son el aumento de la temperatura corporal interna y el aumento de la presión arterial. La irritación gástrica, el temblor de manos, insomnio, ansiedad y cuadros depresivos. Así que si estás en depresión, no te infles a café pensando que te va a ayudar, que va a ser todo lo contrario, ¿eh? Bueno, este estudio, que es muy reciente, muy interesante, Matías, dice que la cafeína es más efectiva tomándola junto a la creatina. Así que toma nota. Y que para no llegar a tener ningún efecto secundario, las dosis de cafeína deben ser de 5 a 6 miligramos por kilo de peso corporal. Repito, de 5 a 6 miligramos por kilo de peso corporal. ¿Cuándo? Pues por la mañana es el mejor momento de tomar el café, porque te va a activar y así vas a rendir todo el día bastante mejor. Ya sabes, con un poquito de creatina te irá mucho mejor. Así que nada, Matías, muchas gracias por tus preguntas, espero haberte contestado. Y nada, a vosotros deciros que muchas gracias por vuestra atención. No olvidéis una cosa: no pain, no gain, no Brexit. Saludos cordiales y nos vemos en el próximo programa.